Vemos como Alberto calienta al público. Ya tenemos estos dos fantásticos luchadores a las armas. Vemos ambos luchadores ya dentro de la jaula, el referee dando las últimas indicaciones. Y esto comienza en breves. Vemos cómo ambos luchadores se sitúan en su esquina. Y esto comienza. Chocan guantes. Y empieza el combate. Vemos cómo ambos luchadores rompe el hielo. Lopesino con esa low kick. Se está tanteando muy bien. Está midiendo la distancia. Ninguno quiere apresurarse, parece. Vemos cómo devuelve Crazy Boy esa calf kick. No, vamos a decirlo ya que estamos. Las low kicks son las patadas de rodilla para arriba. Y las calf kicks son las patadas de rodilla para abajo. Que impactan en esa zona tibial del gemelo. Y créeme que es muy doloroso. Sí, las calf kicks se han puesto muy de moda últimamente en las MMA. No hace demasiados años, no eran demasiado famosas, no se usaban mucho, pero en los últimos años es verdad que han jugado un papel muy importante en las MMA. Vemos cómo ambos luchadores están intercambiando golpes con el jab. Todavía es una guerra de quién va. Tremendo intercambio de ambos luchadores en el striking. Son luchadores muy, muy, muy fuertes. Vemos cómo Lopesino encaja esa rodilla. Crazy Boy consigue escaparse, inicia con esa low kick interior. Vemos un poquito más largo a Crazy Boy, ¿no? Sí, la verdad. Parece que tiene más envergadura. Vemos cómo inicia Crazy Boy con ese striking agresivo. Qué brazo tan largo, qué jab tan largo. Sí, vemos Lopesino cómo va con esa middle. Buena patada. Tremendo golpe por parte de Lopesino. Un crochetos que impacta en el rostro de Jamanca, Crazy Boy. Pero no esa chica. Crazy Boy domina el centro del octágono. Esa frontal. Tremenda frontal. El público lo nota, lo siente. Tremenda combinación. Jab crochet y una mano recta. Tremenda high kick que no ha llegado a impactar. Va Crazy Boy directo a por el derribo. Es una high kick peligrosa, ha sido peligrosa. Vemos cómo intenta derribar, casi lo tenía, pero Lopesino es un luchador que está demostrando una defensa de derribo muy buena. Sí, la verdad es que sí. Un trabajo en Benjamín, pues cómo encaja esa rodilla. Intenta salir de la jaula, pero Crazy Boy le mantiene contra la espalda. Vemos cómo va con ese dirty boxing en la corta distancia. Vemos qué rodillazo encaja Alberto Lopesino. Alberto contra el centro del octágono, intenta el derribo. Intenta derribarlo y lo consigue. Tremendo derribo. Tremendo derribo por parte de Alberto Lopesino. Vemos cómo está trabajando con esas rodillas. Esas rodillas al estómago pueden hacer daño. Sí, sí. Ya no es una, es una detrás de otra. Y termina El primer asalto. La verdad, un combate muy parejo. La verdad que sí, los dos están trabajando mucho en el striking, en la lucha, hay scramblings. Sí. Es un peleón, tío. Sí, la verdad, ¿tú cómo lo ves? ¿A quién le darías este asalto? Realmente no sabría decirte quién. Ambos están dando un peleón. Sí. Ambos están haciendo muy bien su trabajo con el striking, con la lucha, así que no sé, si tuviese que decir uno, quizás Lopesino, por los golpes significativos encajados. ¿Sí? Y ese derribo que ha conseguido. Yo tampoco sabría decirte la verdad. Creo que voy a compartir tu opinión, sobre todo por esa mano al cuerpo, luego un golpe a la cabeza y también ese derribo. Así es. Vemos como a Quique Pérez dando esas instrucciones a Crazy Boy. Vemos como ambas esquinas se disponen a salir de la jaula, dejando a los luchadores solos dentro del octógono. Como he dicho antes, es un deporte en el que tú estás, es tú contra otro hombre. Tienes a tu esquina, tienes a tu gente, pero el que está ahí dentro y está haciendo el trabajo eres tú. Así que vamos a ver. Vemos tremenda combinación por parte de Crazy Boy. Vamos a ver. Podemos ver el logo de Creed 3 en el octágono.
un gran patrocinador, principal patrocinador de WOW. Ambos luchadores se están tanteando, no están yendo lo loco, pero crochet encajado por Jamanga. Están siendo muy pacientes, están midiendo bien las distancias. No se apresuran, se toman su tiempo para encontrar los golpes y los huecos del rival. Están demostrando un recurso técnico muy amplio ambos luchadores. Tanto en el striking, como en la lucha, como en el grappling, ¿no? Bueno, de momento no hemos visto mucho grappling, ¿no? O sea, han tenido un tremendo intercambio entre ambos luchadores. Vemos cómo a corta distancia Jamanga, pero lo que sí hemos visto que es cinturón negro de judo. Sí. Y si algo controla es en esas distancias, ¿no? En ese cuerpo a cuerpo. Sí, ambos luchadores se empujan contra la jaula, intentando posicionarse para tener una ventaja. Así es. Vamos, como de momento el que lleva la ventaja es Lopesino. Vemos cómo rompe postura, inicia ahí con ese boxeo en la corta, lanza esa frontal y se dispone a derribar y consigue el derribo a Alberto Lopesino. Trae la media guardia. Así es. Vamos a Lopesino en esa media guardia, encajado. Enrique tiene enganchado el pie de Lopesino, intentando evitar que le pase la guardia. Sí, es que es lo que harías tú en esa posición. ¿Siendo Alberto o siendo Enrique? Siendo Alberto. Si fuera Alberto, intentaría mantener presión sobre mi rival, clavarle el hombro en la mandíbula para tener un mejor control de él y luego empujar las piernas para poder sacar mi pierna y pasar a un control de 100 kilos y luego una montada. ¿Tú qué harías? Pues yo haría exactamente lo que ha hecho ahora mismo Alberto Lopesino, triangular mis piernas, posicionar bien y iniciar con el ground and pound. Vemos cómo intenta esa dark choke, intenta encajar la dark choke, pero la huele Crazy Boy y se escapa. Tremendo gancho que no llega a impactar. Tremendo jab, esa middle. Qué buenos intercambios están viendo en esta pelea, de verdad. Vemos cómo ambos luchadores. Toma, tremendo upper encajado. No ha llegado a encajar ninguno de esos dos uppers. Si llega a entrar, hubiese hecho mucho daño. Vamos. Tremendo boleón por encima de ese jab. Y derribo, pero qué buen scrambling por parte de Jamanga. Está siendo una pelea de muchos intercambios. Tanto en segundos y termina el segundo asalto. Qué buena pelea. Qué peleón. Están los dos luchadores. No están dejando ni un poquito. Tienen la victoria en la mente ambos luchadores y no ceden ninguno de los dos. Porque hay que decir que cuando te subes a la jaula es una pelea física, a priori y a primera vista. Pero créeme que es una batalla psicológica muy, muy, muy intensa. Y realmente muchas veces te rompes antes psicológicamente, te derrotan antes psicológicamente que físicamente. Y cuando tú psicológicamente estás derrotado es cuando empiezas a perder y cuando el otro te empieza a ganar el terreno. Y dime, por eso están demostrando aquí ambos luchadores que tienen una fortaleza mental increíble, porque ninguno cede ni un poquito. Y dime, Yamar, ¿te casas más cuando sientes la presión del rival, cuando te estresas y cuando crees que vas perdiendo? Definitivamente es algo que tienes que aprender a controlar. Tus emociones, tus sentimientos, el no hundirte, el mantener tu mente fría, porque es MMA y en un segundo puede cambiar la pelea. Vamos con el tercer asalto y último asalto de estos dos luchadores. Así que vamos allá. Vemos qué tremendo 1-2 por parte de Jamanga. Le dice que sí. Qué buenos intercambios de estos luchadores, que son unas bestias. Son unos guerreros de Way of Warriors. Sí, vemos cómo intenta ese derribo Jamanga. ¿Ves? Eso es de lo que te hablo, Presia. Recibir golpes, Lopesino sigue adelante, intenta derribarlo, sigue golpeando, no cede ninguno de los dos. Vemos cómo van a esa lucha cuerpo a cuerpo, impacta a Lopesino con esas rodillas que llevamos hablando desde el inicio del combate. Y
ten cuidado porque Alberto desde esa posición es muy peligroso. Es cinturón negro de judo y hay muchas proyecciones que se pueden iniciar desde esa posición. Vemos Crazy Boy ejerciendo presión a Lopesino contra la malla. Vemos otro rodillazo por parte de Lopesino. Cambian otra vez las tornas. Ahora es Lopesino el que está ejerciendo presión. Ambos luchadores, la verdad, es que han estado intercambiando la posición para intentar llevar al otro contra la jaula. Se ve la fuerza que tienen. Ninguno quiere dejar espacio. Ambos quieren ganar y lo están dando todo, la verdad. Vamos por la mitad del combate. Perdón, por la mitad del tercer asalto. Así que hasta el momento está siendo una pelea súper cerrada. Sí. Y aprovecho para comentar un comentario que hizo el otro día en el programa de Charlando en el Tatami. Os recomiendo ir y que lo veáis. Mi compañero y amigo Colmenero dijo: son dos luchadores muy, muy completos. Y es una división en la que todos están muy igualados. Puede que esta pelea vaya a un no contest, a un combate nulo. Y de momento está siendo muy cerrada. ¿Tú qué opinas? No sabía decirte quién está ganando esta pelea. Los veo muy parejos. Vemos a Crazy Boy cómo anima al público diciendo que anime. Y el público se está volcando con estos luchadores. Vemos cómo intenta el derribo. Pero qué buena defensa de Alberto. Una defensa increíble. Está aguantando muy bien, la verdad, el derribo de Alberto. Así es, son dos luchadores con un nivelazo. Y lo están demostrando. 10 segundos para que termine este último asalto. 7. Lanza esa high kick que no encaja. Jamanca dice que ha ganado. Ahí termina el tercer asalto de este ulti. De esta pelea, de este peleón. Sí. De estos dos pedazos de titanes, de estas dos torres, porque son enormes, 77 kilos, dos luchadores con un nivelazo increíble, una pelea muy igualada, así sí. Que vamos a ver quién es el ganador de este pedazo de peleón. La verdad es que ambos luchadores han estado intercambiando constantemente, tanto en la lucha como en el striking, no se han dado espacio, muy igualada, es difícil saber quién ha ganado, la verdad. Así es. Vamos a ver cuál es la decisión de los jueces y quién es el ganador de este combate. Nada más que respeto entre ambos luchadores. Se dan la mano. Alberto levanta la mano de Enrique. Los ambos luchadores dejándose querer por el público. Porque no hay nada más que respeto entre ellos. Así es. Vemos a Lopesino lanzando ese besito. A la cámara, Enrique, Crazy Boy, dejándose querer por su gente, por el público. Así que está siendo una decisión difícil, ¿no? Sí. Los árbitros están tardando. Vamos a ver si tienen ya el veredicto final. Vamos a ver. Por decisión dividida. Esquina roja. Y el Alberto, ganador, Alberto Lopesino. Ganador del combate. Tremendo peleón por parte de ambos luchadores. Han hecho un combatazo. Así que vemos a Crazy Boy. Nada contento con la decisión. Se menea. Una pelea cerrada, la verdad, pero sí. Los jueces han decidido que Alberto era el ganador y Alberto Lopesino Akuma es el ganador. Vamos a ver, intentando hablar, por favor, al que acerque el micrófono. Sí, intentando. Bueno, vamos con Colmenero con esa entrevista. Crazy Boy, vamos a ver qué es lo que tiene que decir al público. Un peleón, pero no te has quedado con muy buenas sensaciones, ¿no? Yo he visto la pelea 2-1, favor a mí, la gente lo ha visto también. He conectado manos más claras, me ha derribado, me he levantado. Le he hecho montada en el segundo asalto, no pasa nada.
Alberto es un gran guerrero. Silbarme no pasa nada. Estoy aquí, he peleado como un guerrero. Hay que meterse aquí adentro. Dos semanas antes de venir aquí, estuve enfermo. Seguí adelante con la pelea. No me retiré en ningún momento. Hay que ser más justos. Lo sé y lo sabéis todo, pero no pasa nada. Respeto la decisión. Alberto es un guerrero y mi respeto es para él. Pero hay que ser más justos. Yo creo que ha sido 2-1. Gracias a todos por venir. Y nada, seguiré adelante en el camino. Un aplauso, por favor, para Enrique Jamanca, un auténtico guerrero. Qué buen discurso de Enrique. Ha demostrado respeto por Alberto. Bueno, y estamos es, aquí a ver qué tiene con que decir el ganador Alberto del primer combate que habría Kuma, este brincar. Alberto Lopesino. Pelea ajustada. Ha sido una auténtica guerra. ¿Dónde crees que ha estado la clave, el detalle, para que la balanza se inclinara a tu favor? Yo creo que el detalle ha sido un poco… Y valga, o sea, vale mal que lo diga, porque al fin y al cabo es el primer evento que hacemos en un espacio tan abierto. Pero ha habido un momento, cuando he derribado en el segundo asalto, que es de esas veces que te entras en una situación de trance. Me he permitido pensar un poquito y aislarme de todo. Y simplemente el calor de cómo arropaba a la gente, de cómo subía, es lo que me ha hecho seguir para adelante. Así que gracias a vosotros, porque tenéis una parte de la victoria para mí durante esta noche. Muchas gracias para todos. Después de esta grandísima victoria, nos interesa saber qué sigue para ti, qué sigue para tu carrera, Alberto. Pues, a ver, realmente me gusta que me hayas hecho esta pregunta, porque es algo que todavía no lo había dicho, salvo a mi círculo más cercano. Yo ahora mismo me encuentro opositando a Bombero, el Ayuntamiento de Madrid. ¡Olé! Y gracias, de verdad, gracias. Y me voy a centrar un poco más en este camino, porque si hay algo que ahí me gustaría verdaderamente es poderme, ya no te digo ganar millonadas como hacen en Estados Unidos con estos deportes, sino tener una vida digna, pudiéndome permitir entrenar, tener un sueldo digno. Pero como bien no puede ser así, ahora mismo me toca centrarme en mi objetivo prioritario, que es darle salida a mi vida y centrarme en la oposición al 100% hasta que salga la nueva convocatoria y conseguir mi plaza. Bueno, pues felicidades por la victoria, Alberto Lopesino. Tremenda entrevista. Ganador del combate, Alberto Kuma Lopesino. Deseamos a todos mucha suerte para las oposiciones de Bomberos. Y gracias a Alberto y a Enrique por este gran peleón. Así.